Bueno, y aquí os traigo mi colección de maquillaje. Espero que os guste, lo voy a intentar grabar lo mejor posible sin mover mucho la manita y todas esas cosas, porque esta es mi primera vez. Soy virgen en esto. Bueno, como podéis ver, aquí encima de la cajonera tengo uno de mis fragancias favoritas, que es Love the Toast, ¿vale? Que me lo ha regalado mi marido ya varias veces y me encanta. Me encanta para esta época del año y la verdad que durante todo el año, porque en este del verano pasado a ahora he gastado ya 2 botes enteros y me encanta. Y tengo el tercero, lo tengo ya casi que termina. Y la muestrecita esta que está llena, que no la he usado. Una velita de Mercadona que me gusta mucho y la crema hidratante que iba con el perfume. Ese cuadro es de Ikea, e intentaré dejaros los enlaces abajo en la cajita de información de lo que yo pueda tener aquí. Esto es una macetita que me regaló mi madre de una... ¿Son orquídeas? Bueno, no sé perfecto qué es. Pero bueno, me gustó y me lo regaló mi mami. Y aquí tengo esta cestita, ¿vale? De metacrilato, que lo mismo os dejaré el enlace, si recuerdo, en la cajita de información, porque de todas formas os dejaré también un vídeo que grabé con los productos que compré de esta página web donde compré esta cestita, ¿vale? Y aquí tengo pues algunas cositas de NARS, como es esta... Uy, voy a sacar primero los coloretes. Como es esta paleta de coloretes de la Narcissist. Ahí estoy yo, sí. Que os lo muestro. Que bueno, es esta paletita de aquí. Con esos 3 coloretes, el brillo de labios y debajo lleva los Laguna. Y, oh, que no puedo abrirlo. Y el iluminador Albatros, ¿vale? Luego tengo un múltiple de NARS, que es el Organs. ¿El Organs? No, el Copacabana. Sí, Copacabana. Vale, el colorete Deep Throat y un mini... Una muestra del... ¡Ojo! Del iluminador líquido del Organs, ¿vale? Y pues eso, aquí tengo mis coloretes de NARS, que es el Taj Mahal, y este otro que es mi favorito, que es Madly, ¿vale? Luego os enseñaré otra paletita que hay, que digamos que por aquí en este primer cajón tengo lo que son cosas de labios, ¿vale? Voy a intentar que se vea todo bien, pero no lo sé, no sé cuánto tendré que cortar y todas esas cosas, ¿vale? Aquí tengo labiales varios, aquí bastantes bálsamos de labios, tengo alguno de Kiko, estos son de Mary Kay, de Maybelline, este preparador labial de Anew, de Avon, bálsamos con color de Essence, algún labial de Mercadona, perdón, estos son... un butter gloss de NYX, de los que menos uso. Este de Manhattan, que me vino en una body box. Mary Kay. Brillos labiales así pequeñitos y bálsamo. Como puede ser este de Kiko, que este me gusta mucho. Que es un glossy ball. Y todo eso. Luego aquí tengo lo que son brillos de labios y bálsamos de labios, como este de Clarins. Tengo, llevo otro en el bolso, que es en el tono, este es el tono 01, me parece. A ver, no, el 05. Y llevo el 01 en el bolso. Aquí tengo otro, este brillo labial de Urban Decay. Y bueno, hay de todo un poco, de Tae, de Kiko, de Essence, de Belle, hay algunos de mascarito, como puede ser, ¿cuál era? Bueno, los tintes labiales de Belle, que me encantan, que están allá abajo.
Vale, como veis, los brillos de labios me gustan bastante para, y así sobre todo tonos nude y con algún destello y todo eso. Ahí tengo algún jumbo labial de, como estos de, de Christian Lai, perdón, que me gustan mucho. Por un lado llevan la punta fina y por el otro la punta gruesa con brillo, y me gustan bastante, pero ahora la verdad que los estoy usando menos. Y algún Matte Me de Sleek que no uso apenas. Aquí algunos labiales que no suelo usar mucho, vale, como este de Sephora, este de Flormar, que ahora ya empezaré a darle un poquito más de uso por el tono que es. Algún bálsamo así en tipo jumbo de Belle, que me gustan mucho y hidratan bastante. Un labial de Colourpop de los de la gama esta de los lip sticks, que bueno, ni fu ni fa, me gustan más los Matte Me. Los Matte. Este labial de Make a Revolution, que la verdad que me gusta bastante. Y aquí pues un poco de todo también. De Belle, Catrice, que tengo alguno, Essence, Kiko, este es de Belle también, que es un rojo precioso, NYX, este es de Jordana, que me gusta bastante, este es de MUA, dos o tres que tengo que no me gustan nada, y este que es de Avon, de los Color Trend. ¿Vale? Eso es este primer cajón. Aquí tengo lo que son las cajitas de los labiales mate de Colourpop, que aún no los he tirado, de algunos de los labiales que tengo de MAC. Estos son unas ampollitas flash de maquillaje, toallitas de antibrillos, las fundas para las brochas y cositas así que tengo ahí. En el siguiente cajón, ¿vale?, lo que hay es tema de coloretes y polvos, ¿vale? Os comento, hay cosas que no tengo aquí, que os las enseñaré, que están en el tocador, y luego aparte alguna cosa que siempre llevo en el bolso. Aquí tengo este colorete de MAC, que es el Dainty, que no lo veo, Dainty, ¿vale? Este, que es precioso, pero que no me gusta nada a mí en mi tono de piel, porque lleva muchísima purpurina y no lo abro porque está roto. Es un Amplify y es un mineral. Amplitime, o como se pronuncie, y es un mineral ice. Se lo vi a Reise y me gustó, pero cuando lo recibí no me gustó nada y se me cayó y se partió. Bueno, aquí tengo tres coloretes de Milani que me gustan bastante. Este es el luminoso, este es el 01 y bueno, y este es el 06 Bellísimo Bronce. Sí. Aquí alguna sombra de NYX, que esta por ejemplo la uso como iluminador así muy... muy suave. Estos iluminadores y colorete en crema de Essence, que me gusta. Este es de Catrice. Pues alguno de Kiko. Este es uno de Make a Revolution líquido, que no lo he usado todavía. Este múltiple de Elf. Este colorete que me encanta de Bourjois, que es el 02, que es de los que son en crema. A ver si puedo... ¡Ojo! Esto es complicado, ¿eh? Abrirlo. El 02, que como veis lo llevo muy, muy, muy usado. Es un tono melocotón precioso, que ahora pues le empezaré a dar más uso. Aquí tengo algún múltiple de estos de Kiko y de NYX. Sí, NYX. Sí, que vino en alguna body box. Estos polvitos sueltos de Kiko, que me gustan bastante, de Mary Kay, las bolitas de Elf, estos polvos amarillos de Elf, que los uso mucho para la ojera. Ahí tengo el dúo de colores de
de contorno e iluminador de Sleek, una paletita de L.A. Girl de coloretes, y aquí tengo una base de maquillaje en polvo de Mary Kay, polvo sin usar todavía, sin estrenarlos, este y mate de Rimmel, y aquí coloretes sueltos que tengo algunos de Kiko, de Make a Revolution, de... estos son de Avon, de cuando yo vendí Avon, Make a Revolution, Elf, este es de Catrice, de Revlon, este es de un expositor que me lo regalaron, me lo regaló mi amiga Seve, de Kiko, este que me encanta de Belle, que es precioso, precioso, super natural, sí, me acabo de morder ahí en la uña. Es el tono 51 y es precioso, lo dejo súper recomendado. Divino, a ver si atino yo a meterlo aquí. Este es de Bobbi Brown, que es el tono Pale Pink, el 9, que también me gusta mucho, que es un fucsia muy bonito. Y este de NYX, que es un mosaico. Aquí tengo los de Sleek, este es un dúo de contorno y... e iluminador de Elf, uno de Wet n Wild, este de Clarins, y así. Pues aquí tengo los polvitos de MAC, aquí tengo los Studio Fix de MAC, estos que son los Mineral Eyes en el tono Medium Dark, que son bastante más oscuros que el tono de mi piel, que los usaba para contornear. Este colorete de Kiko, estos polvos de Pierre René que me encantan, una base de Clinique, estos polvos de Belle que son de mis favoritos, los Bahama Mama, los Chocolate Soleil de Too Faced, no, de Too Faced, sí, Maya Fresh, y un iluminador de Make a Revolution, que la verdad que no lo uso para nada. Y eso es lo que hay en el segundo cajón. Pasamos al tercer cajón y como veis este está un poquito más vacío. Aquí tengo muestras de bases de maquillaje, estas son de la Face and Body de MAC, alguna más de MAC, muestras varias, ¿vale? Este es el Glitter Glue de Sephora, prebases de párpado, ¿vale? De Essence, de Urban Decay, de Elf, que me gustan muchísimo. Ahí tengo la perlada, esa blanca. Esta es la normal. Esta es de Lorac. Estas son de Urban Decay también. Un pegamento de pestañas de Essence que no uso. Luego aquí tengo algunos correctores que tengo. Esto está pasado ahí. Que esta es la prebase de Zoeva, que le queda nada y menos. La mate, correctores sin usar o prácticamente sin usar, este de Art Deco que me gusta mucho, el Camouflage de Catrice, Boing de Benefit, y bueno, el de Astor, de Mary Kay, esto es una paletita de correctores de Catrice, y esto es otro paquetito de prebases de Urban Decay. Luego aquí tengo máscaras de pestañas sin usar, como puede ser esta de esta marca que vino en una body box, de Kiko, de Avon, tengo varias, esta es una pasada, la Super Shock de Avon, Maybelline, Essence, que me gusta mucho, me gustaba más la azul, pero la acabé y no la he vuelto a reponer. Esto es una prebase de Catrice, que no me hace mucho dealing, pero ahí está. Y aquí tengo pues pestañas individuales, el pegamento negro de Ardell, no, negro no, el transparente, algún eyeliner que no uso prácticamente nada de Mary Kay, aquí un par de pestañas de Ardell también, que son las, si queréis os lo digo, las Natural de Ardell, y estas también son de Ardell pero individuales.
¿vale? Y el pegamento de pestañas que está aquí, que se quiere esconder. Aquí está. Y aquí tengo las pestañas postizas que me mandó mi querida Davi, que te mando un beso. Una paletita de mini tallas de Benefit, que lleva pues el iluminador, el precorrector, un positín y esto que es un iluminador, una base iluminadora. Vale, y eso es lo que hay en este tercer cajón. En el cuarto cajón y alguna paleta, ¿vale? Y con vuestro permiso me voy a sentar, porque no puedo estar tanto tiempo de pie. Como os estaba diciendo, aquí en este cajón tengo alguna paleta de estas así más pequeñitas, como pueden ser estas de Wet n Wild, esta de Kiko, de Sleek, esta de Pierre René que tengo hecha, esta de Sephora de sombras cocidas, de una colección. Luego tengo pigmentos y la sombrita Club de MAC, que me regaló mi David también. Un pigmento de Sleek, todo esto son pigmentos. Esto también, que son preciosos, que son dos, vale, que son de Avon. Este es muy clarito y este es así un tono marrón bronce con destellos. No lo veréis bien, lo siento, pero la luz a lo mejor no es la mejor. Y bueno, eso es lo que hay aquí. Algún que otro más así suelto. Este de aquí, que es así como tipo blanco. Este, que es un azul precioso. Es en polvo, pero son pigmentos. Aquí tengo mis sombritas de Milani, alguna de Kiko, de Wet n Wild, de Elf, de Kiko, de Essence, de Astor. Estos tríos de... ¡Ojo! Que no me sale. De Christian Light, que están muy bien. Lo que es que son con mucho glitter, pero están bastante bien. Alguna sombra de Winnie. Y pues esta es de Deli Plus y alguna cosita de esas así más. Luego aquí tengo paletas de sombras de Kiko, de Cargo, Lola... Too Faced, este cuarteto de Pierre René que está genial, de Wet n Wild, este de Bourjois. Luego aquí tengo dos sombritas sueltas de Make a Revolution, este dúo de sombras que no lo quiero tirar, que es de Débora, que esto lo tengo yo ya pues desde que empecé a maquillarme. Es un negro y un blanco que se parece muchísimo al dúo que hay de NARS, que lleva el negro y blanco. Pues se parecen muchísimo, porque el blanco no es un blanco, cuando tú lo pones en la piel es un destello precioso. Y bueno, aquí alguna paleta de Avon, este dúo que también es precioso, que es del estilo... Uy, lo malo de estas cartoneras es que como lo tengas así mal... Crisel, que también los tengo muchísimos años, que lo mismo, que es un gris y un blanco precioso, que es de cuando empecé a maquillarme. Y estas también de Débora, de pues de cuando empecé a maquillarme. Vale, que no los quiero tirar porque no me da la gana. Aquí estas sombritas de Essence que me gustan mucho, que son las I Love Nude, que están genial. Esta de Kiko, de Belle, la Hypoallergenic. Esta de Deval y esta de NARS. Eso por ahí. Y en el siguiente cajón tengo lo que es nada, porque estoy ordenando, que aún no tengo todo colocado ni nada de eso. Aquí tengo muestras de bases de maquillaje, de BB Cream. Aquí también, aquí tengo mi paletita de Mary Kay, que os la enseño si queréis. Está mi paletita de Mary Kay, como os estaba diciendo, con un colorete, un bronzer y esas sombritas mate, que están muy bien, que aquí la tengo. Esta es de Make a Revolution,
repuestos de discos de maquillantes y muestras de base de maquillaje de Too Faced, Labor This Way, que como os digo, estoy en recolocando todo. Y luego en estos primeros cajones de que son más anchos, pues tengo lo que son mis bases de maquillaje, que hay de todo. Hay Mary Kay, Belle con la prebase, Catrice, NYX, que no me salía, la infalible de L'Oréal, la de Kiko, que me encanta, que mi tono es el W30, esta de Maybelline, que la uso en verano porque ahora mismo me queda bastante oscura, que es el anti-age, que también está la de Sephora, la Facefinity de Max Factor, de Rimmel, no, de Astor, perdón, la de Rimmel no la tengo, la de Catrice, esto es una base mineral en polvo, mi base de maquillaje de Estée Lauder, esta base de maquillaje de MAC, que es la Studio Fix Fluid, la de NARS, que es la All Day Luminous, en el tono Fiji, que me regaló David, esta BB Cream de Skin79, el Fixing Solution de Kiko y este spray fijador de maquillaje que no me gusta nada, de Pierre René. Aquí tengo el dispensador de la base de maquillaje y el taponcito de esto para que me pudiera coger en el cajón. Aquí tengo alguna prebase iluminadora, como el iluminador este líquido de NYX, que está genial. Esta de Ego Professional, que está muy bien. Esta de Kiko, ¿vale? La Face Skin Glow. Y esto es una base de maquillaje compacta, que está también muy bien, que es en crema. Y bueno, una prebase de Mary Kay, la base iluminadora, la Lumi Magic de L'Oréal, y esta prebase matificante de Essence. Y luego aquí tengo pues la CC Cream de Essence, de Clarins, la BB Cream, no, CC Cream de Mary Kay, esta BB Cream de Maybelline, esta de Bobbi Plant y esta de Manhattan, que me vino también en una body box. Y eso es lo que hay en este cajón, ¿vale? Y luego los tres cajones que quedan abajo hay temas de reposiciones y temas para organizar, que todavía los tengo, como veis, en trámite, ¿vale? Como veis, ahora os voy a enseñar mi colección de maquillaje que tengo encima de mi tocador, ¿vale? Lo primero de todo, os quito de en medio el espejo, que este es el espejo con luz que sacó Lidl, que está bien para la gente que vea, para la que no, no. Y yo, por ejemplo, no veo. Me hace el apaño, pero debería de cambiar. Quiero uno más grande. Bueno, este es mi fleso con el que grabo, ¿vale? De luz blanca, que suelo tener siempre aquí para cuando me maquillo y todo eso, pues también. Y aquí os enseño que son mis lápices de ojos, que hay de todo. Hay de Débora, de Kiko, de Catrice, de Sephora, de MAC, de NYX, de Kiko, hay muchísimo, ¿vale? Y de todas, de marcas varias, de Avon también hay, más de uno. Este es de Ego Professional, no. ¿De qué marca es? Ah, de Fashionista, ¿vale? Este de Ego Professional. Y bueno, de todo un poco, ¿vale? Aquí detrás tengo mi dispensador de alcohol, el Professional, y ese. Bueno, y ahí tengo mi color múltiple de Benefit, ¿vale? Y luego aquí pasamos si tengo la sombra Husky de Nabla, que es preciosa, preciosa. Este gel liner de Elf, que lo uso para las cejas. Esta muestrecita de
de la crema con color de NARS, que me encanta y la tengo vacía, pero no quiero tirarla para acordarme de qué me gusta. Este kit de cejas de Essence, que está genial. Una prebase de NYX, que no la uso. Gel liner, que el único que uso es este de Maybelline, ¿vale? En el tono negro. Y esto por ahí. Luego aquí tengo alguna sombrita en de color pop, estas dos. Tengo estas sombritas en crema de Kiko. Esta de L'Oreal, esta de Kiko también. Un paint pot de MAC. Esta de ELF, ¿vale? Que es preciosa. Otro paint pot de MAC. Y luego aquí tengo todas mis color tattoo, que si os interesa hay un vídeo en el canal en el que os enseño los swatches de todas, que os dejaré abajo si recuerdo el link del vídeo, ¿vale? Luego en esta cajita que hay aquí, que esta cajita es de IKEA, ¿vale? Lo mismo si os encuentro... No, perdón, de IKEA. Sí, de IKEA. Que lleva varias cajitas dentro, lo que es que yo las tengo... Solamente tengo la grande y esta, ¿vale? Esto es un tarrito de helado en el que yo tengo puesta la pulserita de NARS, que tengo pues lapiceros, la pinza para recogerme el flequillo y cositas así. Y luego aquí pues tengo mis paletas, que es de Urban Decay, las Naked, la Naked 1 y la 2. Por aquí una paleta de MAC. ¡Ay! Este cuarteto de MAC, mi paleta de la Naked Basic, esta de Too Faced, la Lorac, Anastasia de Kat Von D, que no me salía, vale, Bobby, uy, esta de Bobby Brown, de Zoeva, mis dos paletas de Too Faced, de Chocolate Bar, la normal, la Chocolate Bar y la Semi Sweet, mi paletita de Stephen Klein y la paleta Smoky Eyes de NARS. Luego aquí tengo un dispensador de algodones, de discos, porque siempre vienen bien. Y ahí tengo unas baldas de IKEA, ¿vale? Y lo mismo, todo dejaré en los links y todo eso. Bueno, aquí tengo brochitas de maquillaje que uso poco. Esta es que me la ha mandado mi David, que la he puesto aquí porque uf, hasta que no la estrene no la voy a poner en el otro sitio. Metacrilato, una cajita, los tissues. Aquí en este macetero de IKEA tengo las máscaras de pestañas y tema de cejas y los correctores que tengo ahora mismo. En Danza, esta máscara de pestañas de Maybelline que me ha mandado David. La Better Than Sex no la tengo ahí porque la llevo en el bolso, pero si no estaría ahí. Este es un labial de Clarins, que es una mini talla y la tengo aquí puesta, ¿vale? Si no lo tiro. Y aquí tengo labiales pues de Kiko, de Kat Von D, Essence, Jordana, Mary Kay, mis labiales de Wet n Wild, aunque faltan dos que los llevo en el bolso, NYX, Deli Plus, este es de Essencilis y de Kiko. Y aquí tengo mis Long Lasting y mis lápices, mis jumbos de ojo, ¿vale? Que si os interesa, pues lo mismo, me lo decís y yo os hago un vídeo más específico sobre ello. Pasamos aquí y aquí tengo mis lápices de labios, que como veis pues hay de todo un poco. Hay de MAC, de Orleac, Essence, Kiko, NYX, de todo un poco. Estos son de Seductor Lip Liner. Estos serán de Débora, de hace mil años, ¿vale? Este es el transparente de NYX. Creo que también tengo por aquí el transparente de... Sí,
este transparente de que compré de la marca Betty, que lo compré en Douglas, que es buenísimo, y todo eso. Esta pedazo de brochota, que es la que uso para, pues para quitar un poquito el polvo del tema de los labiales y todo eso. Y luego aquí tengo pues mi fragancia de Escada, que saldrá en un vídeo de compritas, que lo he comprado hace poco. Y luego aquí tengo mis labiales de MAC, aunque falta alguno, que llevo en el bolso. Sí, yo en mi bolso labiales mogollón. Astor, Rimmel, esos tres de Milani, este de Too Faced, este Melted, una mini talla de la máscara de pestañas de Sephora, el Tattoo Liner, spray fijador de maquillaje de Mary Kay, la bruma de uva de Caudalie, la prebase de Kiko, el serum, que mira cómo lo llevo ya, mis labiales de Colourpop, de Etnia Cosmetics, NYX, no, Sensilis, NYX o Sephora, Sephora por aquí, y esos de ahí son de NYX. Y aquí detrás en esto, que también es de IKEA, bueno, en esto, como os decía, tengo esta C Palette con sombras de MAC, de Hing y algún dúo de Astor y de estas antiguas, que por ejemplo la sombra negra de Kryolan, esta Burdeos que no recuerdo de qué marca era, de Hing me parece, de las grandes, Essence, todas estas son de Hing, estas cuatro son de MAC y esta también, no, esa amarilla no es de MAC. Estas dos y estas dos. Esa es en crema de Clarins, me parece. Sí. Y la de Pote ahí. Y bueno, esas dos de ahí de Astor, de Rimmel. Rimmel. Y estas de aquí de Astor también. Paletitas del año del catapum, pero que no tienes por qué tirarlas. Luego estas dos paletitas de Nabla. Y aquí que tengo esa sombra de Kryolan. ¿Kryolan? Sí, creo que sí, que esas dos que tengo son de Kryolan. Esta es de Kryolan. Sí, vale, María Ángeles. Sí, esta es de Kryolan, que es la que dicen que es clon de la sombrita de MAC, que ahora mismo no me sale el nombre, pero sí. Y esta es Madre Perla de Nabla. ¡Ah, no! La sombrita Frozen de Nabla. Y bueno, aquí mis otras sombritas de Nabla. Estas son de la colección nueva. Y todo eso. ¿Vale? Lo dejamos por aquí. Y ahora, eso que os he enseñado ya. Y luego aquí, pues tengo brochas. ¿Vale? Aquí tengo un poco el pupurrí que uso más a diario. Como... tengo de Zoeva, de Mercadona. Esta es la de Bobby que compré en AliExpress, que me encanta. Esta también la he comprado en AliExpress y aún está sin estrenar, de Evidelion Tools. Tengo de todo un poco, de Elf, de, pero la mayoría son de Zoeva, ya os digo. Estas de aquí, que también son todas de ojos, de Zoeva, de las Rose Gold, de la gama normal, alguno de Deli Plus, de los más antiguos que habían, otro por aquí de Deli Plus, que son de los de lengua, de los de pelo de pony, de hace mil, que son los del mango plateado, de Real Techniques, de Videlion Tools, tengo de todo un poco. Y luego aquí algunas sombras de polvo que son de rostro, que son las que más uso. Esta de abanico, que es de AliExpress, que me la regaló mi amiga Sebe. De Maiko, que es la brochota gordota. Real Techniques, Zoeva. Esta que compré en AliExpress también, que es imitación a una que no recuerdo el nombre, que está genial y me costó muy baratita. Esta de aquí, que está genial, me costó muy baratita, ¿vale? Sí, es rosa y es de chuches. Es de la marca Fini, de golosinas.
Y aquí tengo la paleta de los tres iluminadores de Make a Revolution, que me gusta muchísimo, de estos que sacaron, que es la Radiant Palette, la Highlighter, ¿vale? Que son estos. Estos sí me gustan, que son los que imitan así un poco a la paleta de Hourglass. Aquí tengo mis polvos de sol de Kiko, que me encantan, de una colección de hace ya mil. Y me encantan mi colorete flamingo de Deli Plus, mis polvitos de arroz de Bourjois. Y luego aquí tengo, pues, bases de maquillaje sin estrenar de Mary Kay. Esa de Kenia Vergara, el bronzing... El bronzing primer de Bourjois, ¿vale? Este colorete bronceador de Astor que me encanta, Piroe, mil gracias. Cada vez que lo veo me acuerdo de ti porque fue vértelo y necesitarlo. bueno, mis últimos coloretes de MAC, que os los enseño aquí si queréis. Este que es el tono feeling, y este que es mate y es en el tono hair blooming cheek. Bueno, uno mate y uno cocido. Estos dos se los he comprado a David. Este de Max Factor que me encanta, que es en el tono 30, puede ser, a ver, sí, en el tono 30. Y mis Mary Luminizer de Deval. Pues como veis, esta es mi sillita de ruedas. Lo que hay ahí debajo es tema de manualidades y no me voy a parar a enseñaroslo. Y bueno, cajita del set de Love the Toast, que me encanta. Esta caja que me encanta, de la Guapa Boss, que gané en un sorteo de potis de colores de Instagram, que es la de Pilar Lucas, mi fofucha, que ya os he dicho que es divina de la muerte, con purpurina, sus vaqueros desgastados, su bolso de purpurina, su cintita del pelo, su pelito rizado, sus perlitas en las orejas. Sí, la he hecho yo y me encanta. Y luego este labial gigante, que es para guardar brochas, pero yo lo tengo de decoración, que es de Avon, ¿vale? Por si alguna le interesa, es de Avon, pero vamos, de alguna colección y no se encuentra tan fácilmente. Y nada, os hago una vista un poco panorámica de todo, por si ya no duraba demasiado el vídeo, para que dure un poquito más. Y como veis, pues así es como tengo de momento puesto todo. Va a ir cambiando porque sí, porque soy de estar modificando las cosas. Todavía no he encontrado el sitio perfecto para tenerlo todo. Y nada, si queréis que os grabe el tema de uñas, me lo decís abajo en comentarios y os lo grabaré. Así que nada, chicas, me despido, espero que os haya gustado mi rinconcito desde donde os grabo y desde donde paso muchos ratos a gusto. Y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo. Ah, y no olvidaros, si os ha gustado, dedito arriba y dejadme en comentarios qué opináis de todo lo que tengo aquí. Un beso.